Good evening, everybody. How are you? Hello, Ana Astrid, Silvia, Víctor, Mario, Lisbeth, Manuel. Hello. Cindy, hello. Ana Victoria, Ingrid Noemí. Hello, goodbye. Let's see. Hello, hi. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, good evening. I'm very glad to have you here, my dear participants. I want to congratulate you because we finished our first week together. Hemos finalizado nuestra primera semana juntos, ¿verdad? So time is running fast. El tiempo va rápido, ¿verdad? So I'm very glad because you're taking advantage of this learning opportunity and we will continue learning together. Today, Walter Manuel Vindel, sí, ahorita Walter. ¿Dónde está Walter? No lo veo a Walter. No lo veo conectado, Walter. Me aparece Mario Escobar. Pero no lo veo, Walter. Ah, ok. Ahí está. Ahorita le cambio. Ahorita. Thank you. Ahorita, permítame. Solo vamos a renombrar a Walter. Denme un segundo, chicos. Walter Manuel Vindel, ok. Ahorita. Okay, wait a minute for me, please. Okay, excellent. So for today, we are going to go to the platform to connect again the topics. Los voy a llevar a tener una visualización de la plataforma para que veamos en qué punto estamos ahorita, chicos. Y luego ya nos quedamos con nuestras tradicionales prácticas, ¿verdad? Okay, here is the platform. Today we are going to conclude this part that says by the end of this class you will learn how to form statements and questions using the verb to be. So that's what we studied last night. We are going to conclude today. And I expect that you can go and watch this video and practice as much as you can listening and also repeating, right? Repeating the right pronunciation that is in this video, okay? And concluding your examples, right? Your examples here, you can write and you can complete some examples there. And then we will go to the knowledge check. In this knowledge check, what is expected is that you complete the conversations in the blank spaces. For example, here, excuse me, are you Steven Carson? No. ¿Cómo? No, I'm not. I'm not, ¿verdad? El negativo. No, I'm not. So pay attention to something here. Aquí quiero que pongamos atención todos. When you are going to use the contracted form, you need to be careful that the apostrophe is the correct character. Because if you write the acento in Spanish instead of the apostrophe, it's going to have an error, a mistake, okay? Si ponemos acá, si estamos contestando de la manera contractada y utilizamos un símbolo que no es el apóstrofe, sino que, por ejemplo, utilizamos el símbolo de acento, nos va a dar error. So I want to let you know that the platform is very sensitive to the characters. So you need to pay attention on that. Entonces, la plataforma es bien sensitiva a los caracteres. Entonces hay que ponerle mucho cuidado porque está el acento y está el apóstrofe. Entonces usamos correctamente el apóstrofe. My name, David Medina, is, ¿verdad? My name is. Entonces aquí dijimos que en la primera teníamos que estar seguros de colocar el apóstrofe, ¿verdad? Y no el símbolo de acento. Y luego acá, my name is David Medina. Steven is over there. Yes, Steven is over there. And number four, Steven Carson. Are you, ¿verdad? Le está preguntando, are you? Como comienza, entonces iniciamos con capital letter, con mayúscula, ¿verdad? Are you Steven Carson? Okay, hi, Nicole Johnson. Ajá, ¿cómo sería? Hi, vamos a probar con I'm, de nuevo. I am. Hi, I am Nicole Johnson.
Ok, vamos a ver. Y la otra persona dice, Steven dice. It's nice to meet you. It's, que era lo que la compañera, alguien me decía ayer, no recuerdo si fue acá, esto, it's. Este it's es también como si yo escribiera it is, y esto significa es, ¿verdad? Es agradable conocerte. It's nice to meet you. Vamos a ver, I will send it. Yes, that's right. Entonces, ven, podrían acá incluso haber hecho de la forma contractada, but using the right apostrophe symbol. De nuevo, utilizando el símbolo de apóstrofe correcto, ¿verdad? Ok, this is the exercise, the knowledge check 110. Quería hacerlo, quería trabajarlo con ustedes para que vean que hay que ser bien cuidadosos con el, sí, con los symbols, ¿verdad? Con los characters. Ok, 111. By the end of this class, you students will be able to exchange phone numbers. So that's what we are going to do in this second part of this class. We are going to review numbers from 1 to 10, and then we are going to exchange phone numbers just for practical purposes. For this lesson, you have this video, 1.12 phone numbers, okay? So you can listen different phone numbers and then practice. Again, here you can send, for example, listen. Some audios doing the practice of numbers, okay? So, in here, this is very important. Aquí es importantísimo esto, ¿verdad? This is an audio. Aquí hay un audio, ¿verdad? Like in the previous exercise that I taught you, you have to open here and then it will guide you to another pop-up window. And then you download. I highly recommend you to download first. En este ejercicio les recomiendo que primero descarguemos el audio, ¿verdad? Lo descarguemos. Si uno de ustedes lo descarga, pues, y alguien tiene alguna dificultad, lo puede compartir solo ese audio, o me dicen y con gusto yo les apoyo. Pero básicamente es darle un clic acá. Voy a dejar de compartir. Y voy a compartir la nueva ventana, the new window. In this new window, you can download. Aquí, ¿verdad? En esta flechita, voy a esconder esta parte. En esta flechita de acá, usted le dice descargar. Y se lo va a descargar, ¿verdad? Por ahí lo van a ver ustedes que se está descargando. Ahí va. So you have to listen once, twice, several times. Usted lo puede escuchar varias veces, ¿verdad? You can listen several times in order that you get who is the number of who, para que usted pueda entender quién es el número de quién, ¿verdad? Porque siempre hay uno que al final me dicen, teacher, pero el número de esta persona no aparece, y sí aparece, at the end of the conversation. So, I'm going to stop sharing again, and I will go back, vamos a regresar a la plataforma. Okay. So let me share the screen again. Okay, great. So you need to hear and then you take notes. Y tomamos nota, ¿verdad? Porque vamos a decir Davis Medina's phone number is, and then here we are going to write the number. Y aquí vamos a escribir el número, ¿verdad? Without hyphens, sin guiones, ¿verdad? Para que no les dé error. Sarah Corner's phone number is, Steven Carson's phone number is, vea que aquí estamos utilizando el apóstrofe. Más adelante vamos a recordar, we are going to remember that this apostrophe means que le pertenece, ¿verdad? El número a Sarah Corner, es un posesivo. Más adelante lo vamos a estudiar. Nicole Johnson's phone number is, Jennifer Miller's phone number is, Michael Ota's phone number is. Okay, so you complete and then you send, ¿verdad? Usted lo escucha el audio varias veces y lo envía. Cuando ya tenga todas las respuestas en verde, ¿verdad? If you have any difficulty, you can send a message to the group and I will help. Okay, that's the homework. Esa es la tarea a completar, chicos. As you know, we are not going to meet tomorrow, but
this is not exactly a free day because you need to complete everything from the section number one. ¿Verdad? Mañana no nos vamos a reunir, pero no necesariamente es que estamos libres, ¿verdad? Sino que tenemos ese día para completar todos los pendientes de la sección 1, and then you can enjoy your weekend. Y de ahí sí, ¿verdad? Se quedan con su fin de semana. But additionally to that, adicionalmente a eso, vamos, le voy a pedir, I want to ask you to start section 2 until you can cover. Le voy a pedir que iniciemos en plataforma lo que sería la sección 2 para ir avanzando, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí un poquito la metodología invertida, ¿verdad? El aula invertida, en donde usted va a ir avanzando, ¿verdad? La primera semana siempre es a little bit slow, la semana primera es un poquito lenta, because we know each other. We get in contact again with the language, and we start, let's say, adapting to a new study methodology. But from the second week on, we go a little bit faster, ¿verdad? La primera semana es más despacio porque nos estamos conociendo, estamos aprendiendo a conectar, ¿verdad? Nuestras ideas con el idioma. Estamos también retomando hábitos de estudio y la metodología, ¿verdad? Ya para la semana 2 en adelante vamos a ir un poquito más rápido. So, aula invertida es que vamos a avanzar nosotros en la plataforma, and then coming Monday, we will come to do the practice. Y el lunes vamos a hacer la práctica, ¿verdad? We are going to cover section 2 Monday and Tuesday. And Wednesday and Thursday, we are going to cover the unit 3, ¿verdad? Vamos a tratar de avanzar para cubrir la sección 2, lunes, martes, y la sección 3, miércoles, jueves, ¿verdad? So, I want you to go to the platform and listen and watch the videos. Quiero que vayan a la sección 2 de la plataforma y vayan escuchando los videos. For example, number 2, lesson objective says, by the end of this class, you will become familiar with common object language that people have in their bags. So, we are going to name some objects, okay? Some objects. So, for next Monday, we are going to talk about what we have in normally for the ladies in our bags and what we have normally for the boys in our backpacks. Usualmente, ¿qué estamos llevando en nuestros backpacks? Para el caso de los caballeros, y en las bags, en las carteras, para el caso de las chicas. So that's vocabulary, but later we move to demonstrative pronouns. This and these. So that's what we are going to cover Monday. And here you have these two videos, okay? This and these. Okay. So let's advance a little bit more. And then we are going to get to 2.4 knowledge check. If you can solve the knowledge check, it's okay. If you cannot solve the knowledge check, we can do it together by Monday. Si usted puede avanzar resolviendo este knowledge check, excelente. Si siente que tiene dificultad, lo trabajamos el día lunes juntos, ¿verdad? Pero por lo menos hasta acá mínimamente, sí les pido que avancemos en ver los videos, ¿verdad? Si usted puede ir un poquito más allá, if you can go further, for example, here, yes, no, and where questions, it's going to be okay. Si usted puede avanzar un poquito más, como hasta acá, at least, watching and listening the videos is going to be okay. So this is what I have for the platform, right? And I would like to know if you have some questions. Me gustaría saber si tenemos algunas preguntas, chicos. Básicamente es concluir, ¿verdad? La unidad 1 con homework, con tarea, ¿verdad? Y todo. Y arrancar la unidad 2. Por lo menos hasta el 2.5, por lo menos hasta el 2.4, 2.5, listening and watching the videos, escuchando los videos, viéndolos. Y si usted puede avanzar, ¿verdad? Con los homeworks está bien. If not, we can do it by Monday. Si no, lo vemos el lunes, ¿verdad? And we are going to do the practice. Y vamos a hacer las prácticas de la unidad 2, Monday and Tuesday. ¿Questions? ¿Preguntas? Sí,
Y en mi caso, se recuerda la pregunta que le hice vía WhatsApp privado, si lograron solventar eso, porque como ya iba por la sección 4. En su caso, si me refiero. Que le mandé el screenshot donde aparecía que no tenía derecho a certificado. Ah, sí. Fíjese que le consulté a la compañera y me mencionó que ella se va a comunicar directamente con ustedes, pero básicamente la razón es porque no han finalizado el curso. El certificado se activa hasta que ya terminemos el final test. Según me explicaba la compañera, hasta que ya terminemos todos el examen final, que es la después de la sección 5, y que todo está arriba, higher than 80%, or minimum 80%, you can get your diploma. Porque el diploma no está activado, ¿verdad? Acuérdese que como estamos en línea, todo es automatizado. Entonces, mientras no hayamos concluido un 80% de lo que es el curso en cuanto a calificación, ¿verdad? De avances, que incluye también el examen final, no va a liberar la opción de certificado o diploma, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que avancen lo que puedan, pero ojo, que la plataforma nos permite hacer más de un intento, ¿verdad? Pero yo les recomiendo que you check it up first, que chequeemos primero, ¿verdad? That's why I recommend you to watch and listen the videos first and then practice the exercise before sending the right answers. Por eso yo les recomiendo que vayamos, escuchemos, practiquemos antes de hacer los ejercicios, ¿verdad? Para asegurarnos que los ejercicios están correctos, todos en chequecito verde como les enseñé ahora, porque eso me garantiza que yo tengo 100%. ¿Verdad? Yo tengo 100% en ese homework. Porque si yo voy mandando los homework con menos del 100%, eso al final me va a ir restando puntos, ¿verdad? Y necesitamos tener 80% at least, 80% ganado al menos, ¿verdad? Entonces, quería como tomarme el tiempo para mostrarles cómo resolver un ejercicio, cómo tienen que ir los chequecitos en verde, cómo eso va sumando. Y cómo pueden ir ustedes también avanzando. No sé si eso tiene alguna dificultad. Me comentan y si no, pues avanzamos. No, todo claro. Ok, excelente. Ok, solo déjenme responder por acá rapidito. Okay, perfect. Let me stop sharing and let's go now to the last part of the last night practice. Vamos a ir entonces a la última parte de la práctica de ayer, ¿verdad? So, if you see, I sent you the material. Yo les envié este material adicional. You have it already. And let's see. We are going to have this structure, for example, when we have a question word, más adelante vamos a ver lo que serían las question words, how old, what, and where. How old, lo utilizamos para preguntar cuánto, ¿verdad? Años tienes, pero se utiliza esta expresión. How old are you? ¿Cuántos años tienes? What is this? ¿Qué es esto? Where are you? Where are you from? ¿De dónde eres? Entonces, si bien es cierto, siempre utilizamos el verb be, se vuelve un main verb in this case. En este caso, es un verbo principal because we don't have any other verb. No tenemos ningún otro verbo. But last night I taught you that when it's a question, it goes at the beginning of the sentence. But in this case, since you are using a question word, it goes after the question. La regla que les enseñé ayer decía que cuando vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, is Sharon from the US? Aquí solo tengo two possible choices. Yes, she is, o no, she isn't, ¿verdad? Solo sí o no, porque es una pregunta, yes, no question, utilizando el verbo to be. But if I have an information question or a question word with WH, it's different. Pero si yo tengo una WH word como esta, entonces la WH word va al inicio,
later plus the verb be, then the subject, and then the complement. ¿Verdad? Porque aquí entonces ya no es una pregunta de sí o no, sino que how old are you? Aquí no puedo responder yes o no, sino que tengo que decir I am 42 years old. What is this? Ah, this is a cell phone. ¿Verdad? Ya no puedo decir yes o no, ¿verdad? Sino que es information question. I have to provide the information that someone is requesting. Where are you from? I'm from El Salvador. I have to give a complete answer. Okay, in this case, I have here another example. Are you a lawyer? Vea que cuando es una pregunta con verb be, solo tengo dos posibles respuestas, ¿verdad? Yes, I am, or no, I am not. Is he in the living room? No, he isn't. He is in the garden. O yo podría haber dicho, yes, he is. Is your brother 24? Yes, he is. Pero también podría haber dicho, no, he isn't. Si hubiera sido no la respuesta, ¿verdad? Pero vea, solo tengo, yes, he is, or no, he isn't. Are your parents generous? Yes, they are. Are the children at school? No, they aren't. Okay? Those are yes, no questions. Preguntas de respuesta sí o no. But when I have a WH question, I say, where are you from? I am from Jamaica. What's her profession? She's an accountant. How old are they? They are 15 and 16. What color is your umbrella? It's blue. How much are these shoes? $35. Okay, so I would like to ask, is clear the difference between both kinds of questions? Me gustaría saber si me he dado a entender en relación a los ejemplos de cuál es la diferencia entre un tipo de pregunta y el otro. ¿Sí? ¿O no? Los escucho calladitos, chicos. De que se puede usar el sí o el no. Ajá, en este tipo de preguntas, cuando utilizamos are, is, are, ¿verdad? Pero cuando utilizamos la WH, ahí tenemos que provide more information, proveer más información. Later, más adelante, en otro tema, we are going to study exclusively WH questions. Pero como el tema era yes, no questions with the verb be, I have to show you the difference. ¿Verdad? Siempre en este tema tenemos que mostrar la diferencia entre the yes, no questions with verb be and WH questions. Okay, very good. So, I have here again, tengo acá más ejemplos como los que le di ayer, ¿verdad? De affirmative sentences with verb be, oraciones afirmativas con el verb be, preguntas, negatives, pero si se fija acá el negative está full, en la forma completa, ¿verdad? No estoy usando contracción. Aquí estamos respondiendo como el ejemplo anterior. Yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. For example, if I say, are you from Canada? Yes, I am. Or no, I am not. Right? Is she from Canada? Yes, she is. Or no, she isn't. Or no, she is not. But en este caso, no está contractada. Entonces, la pronunciación sería, she is not. Pero también puedo contractar, ¿verdad? Como estaba acá. Y decir, isn't. Okay. So, this is an extra exercise I sent you. Este es un ejercicio adicional que yo les mandé, ¿verdad? That you need to complete with the right form of the verb to be. So, let's try to complete it here. Vamos a tratar de hacerlo acá. I am from Canada and my classmate from Egypt. So, what should be here? Am, is, or are? ¿Cuál creen que es la respuesta? Is. Is, right? Because I'm talking about my classmate, ¿verdad? Estoy hablando de mi compañero, porque digo, I am from Canada. Yo soy de Canadá. And my classmate, aquí estoy hablando de una tercera persona. Puede ser he or she. Is from Egypt, ¿ok?
Your brother a teacher? Yes, he. So, what is the right? Am, are, or are? Are. Let's see, tratemos de hacerlo acá, vamos a ver si lo podemos hacer acá. ¿Sí? Aquí dijimos que era. Is. Is, right? Is. Vamos a tratar de hacerlo acá. Ay. Ok, is. Vamos a hacer un par acá y luego ustedes lo completan en casita. Ok, vamos a ver acá. Dice, estamos hablando de your brother. Entonces, ¿quién es your brother? Puede ser, es he, ¿verdad? Entonces, es he. En este caso, he. Como es he, voy a utilizar la forma correcta del verbo to be para he, que es is. Is. Is your brother a teacher? Yes, he. Yes, he is. He is, ok. Recuerden que estamos viendo las formas correctas del verbo to be, ¿verdad? Entonces, para am, yo utilizo, para I, perdón, yo utilizo am. Para you, are. Para he, is. Para she, is. It, is. We, are, they, are. Right? And if I'm going to have a negative sentence, I say, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. And then we have the short and the short answers, no short answers, and the questions. That we said that for the question, we move at the beginning of the sentence, the verb be. So here, vean, entonces, ¿cómo dijimos que hacíamos en las preguntas? Movemos al inicio, ¿verdad? El verbo to be. Esta es una pregunta. If you see here, we have a question mark. También aquí, ¿verdad? Tenemos un question mark. Uy, ¿qué pasó? Ay. ¿Por qué lo tengo dos veces, chicos? ¡Qué gracioso! Ok, let's move on. Vamos a mover este para acá. Por alguna razón me quedó doble. Ok, vamos a ver. ¿Is your brother a teacher? Yes, he is. Uh-huh. Ok, entonces ahí lo hicimos como pregunta, ¿verdad? El verbo to be va al principio. Sarah and Jane. ¿Quiénes son Sarah and Jane? They. Okay, they are. Entonces, they aquí, are. Aquí estamos con los subject pronouns. Ahorita ya no estamos viendo los possessives, ¿sí? ¿Por qué? Para que no se me confundan con los possessives. Sarah and Jane are, ¿verdad? Porque tenemos de ver que para they decimos they are. Entonces aquí es are. Sarah and Jane, porque estamos hablando de they, are at the restaurant. Ok, okay, let's see. Vamos a ver. Vamos a ir poniendo otro color aquí. Nos vamos a tomar un poquito de tiempo, chicos, pero sí me interesa que esto quede como bien claro. And you can go back to the video and just practice, okay? They are at work right now. Where? Aquí ya se vuelve pregunta, vean. Como estábamos viendo hace un momento, es una WH question. Where are they? ¿A dónde están ellos? Okay, they are at work right now. Where are they? Okay. Late, I late. ¿Cómo es esta pregunta? Late. Estoy hablando de I, de mí, de yo. Entonces, am, ¿verdad? La forma correcta del verbo to be para I es am, pero como es pregunta, I move it at the beginning of the sentence. Lo pongo al principio de la oración, ¿verdad? Ok, entonces, am I late? No, you are not. No, you aren't. La otra persona me consuela y me dice, no, no ha llegado tarde. No, you aren't. So, let's use a contracted form. Vamos a utilizar una forma contractada y nos queda así. ¿Verdad? You aren't. Aunque podría haber sido también, vamos a hacerlo de la forma full. You are not. Vamos a hacerlo acá. Esta era la otra posible forma, ¿verdad? Paris.
So Paris, we are talking about Paris, the capital city of France. Is, ¿verdad? Porque Paris es it. Y para it, yeah, la forma correcta del verbo to be es is. Ok, these cookies. Are, ¿verdad? Because it's plural. Yeah. Estamos hablando de plural. En todo caso, las cookies ya en plural ya no son it, sino que son they, ¿verdad? Entonces, these cookies, plural, are delicious, are really delicious. Okay, now let's work together here. Where are your classmates? Where are your classmates? Are they in the cafeteria? And then, a question, right? Una pregunta. Entonces, en la pregunta lo ponemos acá. Are they in the cafeteria? Again, I'm talking, ¿verdad? Okay, so let's take this one. Okay, I am 22 years old. How old are you? Because I'm asking, right? Le estoy preguntando a alguien, ¿verdad? How old are you? Okay, very good. Their names are. Okay. De ellos, ¿verdad? Entonces, ellos, aquí sí estamos, en este sí estamos usando un posesivo, ¿verdad? Entonces, como estoy hablando de ellos, digo, their names are Susan and Jennifer. Sus nombres son Susan y Jennifer. Ok, let's continue. Are you William? ¿Eres tú William? Are you William? No. No. Ok, no, I am not, or I'm not. ¿Verdad? Entonces. No, I am not. Este. Oops. Oh my God. Permítanme. Permítanme, chicos, que hice un desastre. Este mouse no me hace caso. Entonces yo digo, no, I'm not. Aquí sí no me quedaba de otra, ¿verdad? O podría haber contractado únicamente aquí al principio. No, I'm not. No. ¿Verdad? Pero no de otra manera. O podría haber sido, vamos a hacerlo acá, I'm not. Porque ya tenemos el I ahí, ¿verdad? Está al principio. Ok, grammar is easy. It isn't difficult, ¿verdad? Si es fácil, entonces no es. Difícil, ¿cierto? Grammar is easy. La gramática es fácil. It isn't or it is not difficult. ¿Verdad? No es difícil. Podría haberlo hecho full form, forma completa o forma contractada. Full or contracted. Ok. Elephants. Are. Okay, elephants are very big animals. Okay, what time is it? What time is it? Ya más adelante vamos a estudiar también, and we are going to practice the different ways to say the time. It is 3 o'clock. Okay, it is, ¿verdad? Y de nuevo va el is. It is 3 o'clock. Okay, I'm very hungry. Let's go. I am, ¿verdad? Okay, very good. So in this exercise, we learn the right conjugation of verb to be for the subject pronouns. Entonces, en este ejercicio hemos visto la conjugación correcta del verbo to be, ¿verdad? De este verbo, déjenme mostrarlo aquí. Para los subjects, I is am, para you is are, para he is, para she is, it is, we are, they are. Y cuando es negativo decimos, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Y como ya vimos en el ejercicio, también podemos usar aren't, isn't y am not, ¿verdad? Sí, esas son las contracciones. Las formas uniditas, ¿verdad? Contracted. And when we have a question, cuando tenemos una pregunta, we put the verb be at the beginning of the sentence. Colocamos el verbo to be al inicio de la oración. Teacher,
puede poner la anterior solo para ahí. Esa. Sí, si pueden hacer un screenshot, chicos, y la comparten, I will appreciate that. Gracias, gracias. Okay, screenshot. You're welcome. Okay, thank you. Perfect. Okay, entonces, then, para ir cerrando ya esta parte, chicos, uy. Okay, ahí. Cuando tenemos preguntas, dijimos que decíamos, am I from Canada? A menos que, unless, a menos que fuera una WH word como las que les enseñé acá, ¿verdad? Entonces va primero la WH y luego va el verbo to be. Pero si es una pregunta de yes, no, answer, de respuesta sí, no, usamos, am I from Canada? Are you from Canada? Is he from, vea que no le estoy preguntando where are you from, de dónde eres, sino que de una vez le doy un destino y solo me puede responder yes o no, ¿verdad? Are you from Canada? Yes, I am, or no, I am not. I don't know if it's clear. ¿Está claro esto, chicos? ¿Cómo conjugamos el verb be in present, affirmative, negative, questions, and yes, no, answers? ¿Hay preguntas, chicos, hasta acá? Recuerden que si tienen preguntas, I'm here in the chat, ¿verdad? Estoy aquí en el chat también, pero me gustaría saber si en este momento estamos bien. Is everything clear? Mm-hmm. Okay, okay, excellent. So, you have an extra homework here. Aquí tenemos un ejercicio adicional. I will ask you to please put in order these 8 sentences at home, ¿verdad? En adición, si ustedes pueden, ponemos estas oraciones en orden, ¿verdad? Por ejemplo, are you a student? Are, ¿cómo nos quedaría esta? Are you a student? Are you a student? Blue is white the sky. White the sky is blue. Okay, very good. Teacher out in the east classroom. Our teacher in the classroom. Okay, very good. So I will appreciate you finish at home. Les voy a pedir si podemos terminar en casita and then you can send to the WhatsApp group y nos lo comparten por medio del grupo de WhatsApp. What was your idea of why I don't want to finish here? ¿Por qué no las quiero terminar? Because this is a practice for you to write the structure, the correct structure. Porque esta es una práctica para ustedes en cuanto a estructura, ¿verdad? Cómo ordenar siguiendo este patrón que está acá. ¿Verdad? ¿Sí? Ok, let me stop sharing and let me take the picture, the first picture of the night. Ok, could you please open? Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Permítanme que quiero cerrar el chat. Ya está. Perfecto, excelente. Ok. Walter, Fernando, Silvita, Ángel, could you please show me your cameras open? Thank you. Yeah. Thank you, Fernando, Cindy, Angelito, Silvita. Please. Okay. Okay, very good. Ahí están casi ya. Just 1 minute. Solo un minutito, chicos. Okay. Excellent, thank you. I appreciate that. Okay. Solo me falta Ángel y Fernando. Could you please open your cameras, my dears? Okay, very good. Let me continue. Vamos a continuar. Solo denme un segundo. Okay. Okay, let's go to the next part of the class, the second part. Vamos a la siguiente parte. Can you watch my screen now? ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Yes. Okay, perfect. So, yes. We are going to practice now only from 0 to 10. Vamos a practicar ahora, vamos a decirlos una vez, ¿verdad? Pero luego nos vamos a quedar trabajando from 0 to 10. Because we are going to work with phone numbers. Vamos a trabajar con los números telefónicos, phone numbers, okay? So,
Let me start. I want you to please close your mics. Le voy a poner en cerradito el micrófono, but I want that you repeat at home. Pero le voy a pedir que por favor repitan en casita ustedes, ¿verdad? Yo voy a cerrar el micrófono para que no hagamos interferencia con los compañeros. Yo voy a subir este material ahora también, ¿verdad? Va a estar disponible en el Drive. Okay, let me mute you, but I want that you repeat at home. Lo voy a poner mute, pero ustedes sí van a repetir after me. Please, after me. Okay. Okay, please. Let's start. Zero. One. Two. Three. This is a Z de zapato español, right? No es una F de, porque si me dice F, me dice free, libre. No. Tampoco es una T, porque si me dice tree, entonces eso es árbol. Entonces es como que yo voy a decir zapato con acento español. Zapato, zorro. Three, three. Four, five, six. This X is very well pronounced. Esta X tiene que estar bien pronunciada como X, porque si usted me la pronuncia como C, me está diciendo enfermo. Sick, no. Es six, six. Seven, seven. Eight, una T explosiva al final. Eight, nine. I will use, let me use my super duper spotlight. Okay, very good. 10, 11, 12, 13, 14. In this case, the teen. Acá del 13 hasta 19, vamos a hacer bien ese teen para que se diferencie de las decenas acá, okay? Okay, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And then we have 40, and then we continue with the same combination, 41, 42, until we get to 49. And then we have the same for 50, 60, 70, 80, 90, and then 100, 101, 102, 200. And then we say 201, 202, and so on. We are going to learn later about numbers exclusively. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000, 1,001, 2,002, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million. In this big number, you say 123 million. So you read first the millions, then 456,000, then the thousand, and finally 789. But you don't worry about this because we are going to study this later. So let's repeat again from 0 to 10. Zzz, like abejita, zoom, 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 zzz, zero. Es una zeta vibrante, zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, let's continue. Okay, now we are going to practice. We are going to have this short conversation. What's your name? My name is Jessica. How old are you? I'm 25. What's your mobile number? Vea que en esta palabra, móvil, if you go to the state, they say mobile, mobile, right? Mobile. But if you go to United Kingdom, they say mobile. Or if you listen Australian English, you will listen mobile. So what's your mobile number? It's 0749
1, 2, 3, 4. Sorry, could you please say that again? Yes, it's 0, 7, 4, 9, 1, 2, 8, 3, 8, 4. And my work number is 0, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 0. Sorry, could you repeat that? Yes, it's 0, 1, 5, 3, 2, 2, 2, 9, 1, 5, 0. Thanks. Okay, we can say 0 also. Oh, les voy a explicar esto rapidito antes de ir a la práctica. Solo esta parte, luego les explico los demás. También el 0, cuando decimos phone numbers, también puede sonar O, así, como O, O. When we can say O in years, for example, 1906, también se puede decir O instead of 0, ¿verdad? En lugar de 0, también podemos decir O. In phone numbers, 9130472, O. Or in bus or room numbers, room 101, bus 602. After a decimal point, 9.02, okay? And then here we have other ways to say the 0. También hay otra forma para decir, after a decimal point, you can say no, 0.06. 0 in temperature. También decimos 0 in temperature, or in US English before the number, 0 equals 0, okay? 10 degrees below 0. In football, you say nil. Chelsea 2, Manchester United, nil. Love, we use 0 equals to love in tennis sport, 20 love, como 20 a 0, ¿verdad? Okay, so what we are going to do is to work, let's see. Yes, we are going to work 5 minutes exchanging our numbers. You can create a false number if you don't want to use your own number. Si usted no quiere utilizar su propio número, that's okay, está bien. You can create another number, right? Just for practical purposes. No tiene que utilizar su número real si usted no lo quiere. Puede escribir cualquier otro número en tanto pueda hacer la práctica, ¿verdad? We are going to have trios. Vamos a tener trios. Let's try with trios in these breakout rooms. But first, I would like to send you the conversation template. Ese es un template, ¿verdad? The A, B, and B, like in a conversation. One member is going to be A, the other member is going to be B. I would like to know if you have questions so far. ¿Tenemos preguntas, chicos, acerca del ejercicio? Is everything okay? A uno del grupo le va a tocar hacer double role, doble rol con alguien más, ¿verdad? Questions? ¿Están calladitos? Never is it clear. Okay, thank you, Ana Victoria. I know you're tired a little bit, maybe. It's Thursday. Ya es jueves, ¿verdad? I know. Okay, chicos, so let's go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms entonces. Y vamos a practicar. Then let's practice. Ah, but before. No, en los, voy a mandarlos ahorita a los breakout rooms y luego yo voy a ir al final tomando la asistencia. Okay, all of you have this screen, I hope so. Espero que ya todos tengan la capturita de pantalla, si no ya se las envía al grupo. Okay, let's see. We are 21. We are going to have 7 groups. Okay, please join when you receive the invitation. Por favor, únase cuando reciba la invitación. Okay.
Ana Victoria and Fernando, do you have a problem joining? Hello. 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 Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Yes, everything here. Hola chicos, solo si me confirman en este grupo quiénes están y así aprovechamos de una vez de tomar la asistencia. Si me hacen el favor. Carla Paola, Astrid y Ana Victoria. Ok, Carla Paola, Martínez Flores. Solo un segundo, la voy a interrumpir, chicas. Do you have questions? ¿Pregunta? Sí, tengo una pregunta. Con el cero, yo vi el video en la plataforma y veo que pronuncia O cuando está el cero entre medio de dos números. Yes. No sé si es como una, más o menos como una regla. No, you can say O, no matter where the location is. Puedo utilizarlo O en números telefónicos, no importa if it's a beginning or in the middle or at the end. Utilizar zero. Both are right. Ambos son correctos. Ok. Ana Astrid María Cortés, ¿verdad? Sí. Ok. Ana Astrid, Carla Paola, and Ana Victoria. Perdón. Ana Victoria. Ana Victoria, ahorita Ana Victoria. Ok, así ya no nos quitamos estos minutos al final. Ok, thank you, Ana Victoria. Ok, extra questions? Ok, perfect, thank you very much. I leave you in order that you can work, ok? Ok. Ok, excellent, see you. Sí. Hello, Fernando, can you hear me? Do you have problem joining the group? Okay, I will take your assistance, your attendance, William Fernando Moreno. My name is Manuel.
my name, no, perdón, what old are you? I am 33. What is your mobile number? 7671-8502. Sorry, could you please try some again? Yes, it's 7671-8502. And my work number is 2505-6600. Yes. Sorry, could you repeat that? Yes. It's 2505-6600. Thank you. Thanks. You're welcome. You're welcome. Excellent. Very good. I hear you practicing. And I was taking your attendance also. Estaba también tomando la asistencia Manuel Landaverde, Víctor Manuel y Víctor Vázquez, ¿verdad? Perdón, Walter Manuel. Walter Manuel, yes. I am Walter here. Manuel Vindel Retana, Víctor. Exactly. Let's see, Víctor. Hello. Puro Vázquez González, yes. Manuel. Yes. Emmanuel. José Manuel Bautista, right? Landaverde. Yes, that's okay. Correct. Excellent, very good. Continue practicing, my dears. I'll call you in a couple of minutes. En unos minutitos le llamo. Okay. Continuemos la práctica. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Okay. Bye, Victor. Aguamaco. Bye. Me llamo. Hello, is everything okay? How is the practice here? ¿Cómo va la práctica por aquí, chicos? Soso? Hey, hola. Okay, were you able to say your phone numbers in English? Yes. Okay. Good. Okay, very good. Excellent. Okay, I'm just taking your attendance. Voy a aprovechar de tomar la asistencia por acá. Raquel Vanessa García Castro, ¿verdad? Vamos a tomar Raquel. Hi. Okay, ahí está Raquelita. ¿Quién más está en este grupo, chicos? Déjenme ver. Fernando. Sí. Fernando Moreno. Así es. Okay, only you two, right? Solamente ustedes dos, ¿verdad? Yes, only. Okay, thank you. See you in a couple of minutes. You continue practicing, please. Okay? Continuemos practicando. Los veo en unos minutitos. Okay. Thank you. Thank you. Sigue practicando. Hola. Hola, hola, Angelito. Hola. Hola, hola. Hi. Hola. How is the practice? ¿Cómo va la práctica? Bastante bien, Were you able to complete? Were you able to complete saying the phone numbers? Yeah. Okay, excellent. I'll call you back to the main room. Ahorita le voy a llamar al salón principal. In order okay. that you can, that some of you can show us present before the class, okay? Excellent. Yeah. Perfect. Okay. Thank you. Thank you. Welcome back, everybody. I hope you were able to practice saying your phone numbers. Unfortunately, I couldn't go to all the rooms. No pude ir a todos los salones, chicos, because of the time, but I expect that all of you were able to say your phone numbers, okay? I would like to ask, who would like to present before the class? ¿A quién le gustaría presentar rapidito? A un equipo, nada más.
Vamos a ver. Ok, Rosenberg, adelante. Y así aprovecho también de tomar la asistencia de Rosenberg. ¿Con quién era su equipo, Rosenberg? Con Lisbeth. Lisbeth, ok. Ahorita tomo también la asistencia de Ana Lisbeth y de Rosenberg. Adelante, chicos. Hola, Lisbeth. Hola. Adelante. Creo que Lisbeth tiene problemas con el micrófono. Ahorita, quizás. Ahorita no, señora. Ahí está ya. Ahorita sí. Sí, ahí está ya. Yes. Okay, please. Ahorita voy. Okay. What is your name? My name is Rosenberg. How old are you? I am 36. What is your mobile number? It is 7149906. Sorry, could you please say that again? That. Yes, it is. Say that. Say that. Yes, it is. 7149906. And my world number is 0153222950. Sorry, could you repeat that? Yes, it is 0153222950. Thanks, Rosenberg. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Great job. Congratulations. Because of the time, we won't be able to complete all the participations here, but I'm very glad that I hear some of you in the groups and some of you here, okay? So let me check. Is Silvia Evelyn García Toledo con nosotros? Yes, I hear. Okay. Thank you, Silvia. Ya había tomado a José Manuel Bautista. José Rigoberto Martínez. ¿Es José Rigoberto con nosotros? No, él le pidió permiso en el chat. Ah, ok, perdón, no lo he logrado ver. José Edgardo Pérez Rodríguez. José Edgardo Pérez. José Edgardo. Ahí está. Yes, I hear, teacher. Ok, excelente. Ya había tomado la asistencia de Ana Lisbeth, de Walter Manuel, de Carla, de Ana Astrid, Mario Alberto. Ok, ahí estamos, Mario Alberto. Rocío Marisol. Ok, está con nosotros Samuel Jonathan. ¿Samuel? No está. No, ¿verdad? Ok, está bien. Y está con, y había tomado la asistencia de William Fernando Moreno, Víctor, Arturo Vázquez, Raquel Vanessa, Ángel Humberto, ¿verdad? Está. Y la mía no la tomó. Ahorita estoy, ¿cómo no? Todavía. Rosander Armando y Cindy Arely Aldana. Cindy Arely. Ingrid Noemí Recinos. Está ahí. Okay. Está Ingrid. ¿Y Kenny Yamilet? También está. Kenny, no escucho a Kenny. Ok, ahí está. José Ismael Duarte. I'm here. Ok, perfect. Entonces solo nos hace falta Samuel y nos hace falta Rigoberto, ¿verdad? Ok, it's okay. Thank you very much, my dear participants. I appreciate that. Let me conclude this class of today, taking the last picture of the night. Así que, Fernando, Ángel, Walter, if you could please open your cameras y me regalan un ratito las cámaras. Okay, thank you. I appreciate that. Thank you very much. Oops, let's wait a minute for me. Solo esperen un segundo. Okay, there it is. Yo no puedo estar en la cámara. Está bien, don Angelito. No se preocupe. Okay, pero ahí está don Angelito.
Okay, thank you. I wish you a nice weekend. If you have any doubt, please let me know. Si tienen dudas, me consultan. I will be available in the chat for you. Okay, I will upload the material today or tomorrow early. See you. Take care. Bye. 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 Good night.